¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, heladas noches en esta ciudad de Temuco, en UFRO Deportes Prime, como es costumbre, de 19:30 a 20:30 horas, con toda la información del deporte local, nacional e internacional. Un fin de semana con bastante información, que de hecho sigue ahora. Está terminando recién la primera rueda del torneo de Primera División, un partido pendiente, específicamente el de la fecha 2, entre Universidad de Concepción versus Puerto Montt. Había sido suspendido en el mes de febrero, bastante tiempo atrás, producto de los incendios forestales. Se reprogramó y se va a jugar ahora. Está ya pronto a comenzar el duelo entre el último y el penúltimo, obviamente con intenciones ambos equipos, ya sea Puerto Montt de escaparse un poco más de la Universidad de Concepción, y el cuadro del Campanil con la intención, sin duda alguna, de tratar de generar una cantidad de puntos que le permita poder alcanzar a Puerto Montt y a los restantes rivales. A propósito de mucha información, don Gustavo Garrido, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, Francisco, gusto en saludarte, a toda la gente que está atenta a Ufrovisión, como siempre. Qué raro que no se haya terminado se haya jugado ese partido pendiente una vez terminada la primera rueda. Uno generalmente espera que antes del término se jugara ese partido, pero finalmente se hace una vez terminado y ya previo a lo que va a ser el inicio de la segunda. Un partido que puede marcar un antes y un después, sin duda, para ambos equipos, para la Universidad de Concepción, esa necesidad de salir del fondo de la tabla, y Puerto Montt no seguir quedándose en la tabla de posiciones. Le ha costado bastante a Erwin Durán sacar adelante a Deportes Puerto Montt. Y bueno, será el próximo rival también de Deportes Temuco en el campeonato. La duda es qué cara va a mostrar también Deportes Temuco en el partido de este domingo a las 12:30 del día. Y bueno, respecto a lo que han sido las novedades en los últimos días del deporte, algo que hay que hacer hincapié también. El día de ayer se jugó la final de la Copa del Mundo Sub-20 en Argentina. Sabíamos que se estaba disputando allá el Mundial. Organización que fue algo particular también por parte del país trasandino. ¿Por qué lo dices? Porque había quedado eliminado del Sudamericano Sub-20. Luego ocurre este homenaje de Conmebol por parte de Alejandro Domínguez a la AFA y a los jugadores por el Campeonato del Mundo de Qatar. Y creo que eso le suma bastantes bonos para posterior ser sede también del Mundial Sub-20. Chiqui Tapia ahí hizo un par de movimientos, producto precisamente que le habían quitado el Mundial a Indonesia. Hace poco, ¿eh? Sí, desde marzo. Sí, fue este año. Lo mismo ocurrió con Perú en el Sub-17. Ahí es por otro, un poco, claro, más complejo. Es otro motivo. Sí. Pero bueno, el fondo de esto es que Uruguay fue finalmente el campeón del mundo. Le ha ido bien a los equipos uruguayos en el último tiempo en Argentina. Recuerdo la Copa América 2011, es campeón Uruguay allá. En esa final, en el Monumental ante Paraguay, ganó 3-0 Uruguay en esa Copa América. Y ahora la Sub-20, que bueno, fue subcampeona del Sudamericano Sub-20 este año. Primero quedó Brasil. Y sobre eso también quería mencionar... Porque ya estamos a segundo de iniciar el despacho. Cortito, que ha estado de moda en los jugadores brasileños el último tiempo ese mensaje de se busca rival en Sudamérica. Y los jugadores uruguayos ayer en la celebración dieron de vuelta ese mensaje. Se la tiraron de vuelta, claro. Al jugador brasileño. Y bueno, con Andrei esto, es el... Andrei es el que subió la imagen. Sí, y con esto Uruguay tiene su primer título del mundo sub-20, y con esto Conmebol tiene 12 en esta categoría y UEFA se queda con 10, marcando una superioridad, al menos en el último tiempo, de los equipos de Conmebol en el Mundial de Fútbol que gana Argentina, en el sub-20 que gana Uruguay, el campeón vigente sub-17 es Brasil del 2019 y el oro olímpico también es de Brasil. Así que, bien por Sudamérica. Y la anterior final que había llegado un equipo sudamericano, precisamente, o una selección sudamericana, para ser más específico, había sido Uruguay también. En el 2013, cuando pierde la final contra Francia, en aquella ocasión. Así que va a llegar a terreno fértil Marcelo Bielsa para lo que va a ser no solamente los partidos amistosos que tiene en el mes de junio, sino que también para la doble fecha eliminatoria, cuando enfrenta a Chile en la primera fecha en el Estadio Centenario. Dejamos el fútbol de lado, vamos a dar comienzo a lo que es también el despacho en vivo que tenemos para esta oportunidad. Gonzalo Yarzo, lo vamos a tener en los próximos segundos en pantalla, porque precisamente tenemos atletismo a esta hora de la noche, con bastante frío, así que me imagino que algo de ropa habrá. Ya lo vemos abrigado bastante a Gonzalo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué nos puede contar precisamente atletismo a esta hora de la noche en UFRO Deportes Prime?
Muy buenas noches, Francisco. Así es, nos encontramos en el complejo deportivo Ñelol con bastante frío. La temperatura ha bajado bastante a estas horas, pero aún así hay bastantes deportistas que están participando y entrenándose para distintas categorías. El día de hoy conversaremos con Juan Fuentes, quien es director técnico y entrenador del Club Fénix, con quien tenemos el agrado de conversar el día de hoy. Vamos, ¿cómo estás, Juan? Muchas gracias. Bien, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos en Campo Deportes Ñelol. Sí, como pueden ver, como bien decía, hay harta gente entrenando hasta ahora. Esto es algo habitual. Siempre hay harta gente entrenando en estos días, en este horario, independiente, incluso con lluvia. Bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacerle a Juan es relativa principalmente a que nos comentes un poco sobre el Club Fénix, sobre cuántos atletas actualmente hay en el club, sobre cuáles son los próximos eventos que se vienen y los que se han desarrollado ahora hace poco. Bueno, el Club Fénix comenzó el año 2010, empezó un grupo como de alrededor de 15 atletas, en estos momentos ya son, considerando las distintas áreas, alrededor de 80. Estamos hablando que tienen áreas de velocidad, de medio fondo, fondo, trail, saltos, lanzamientos. La única área que no tiene es marcha en estos momentos. Hay atletas que se están preparando para los campeonatos nacionales. El fin de semana tenemos la segunda fecha del campeonato regional de cross country. Y como comentábamos delante, lo más importante este año, los Panamericanos, que van a ser en Santiago. Ya iremos con ese tema en un ratito más. Al respecto, le consultamos ahora a Juan sobre cuántos atletas actualmente estás entrenando tú y cuáles son los próximos desafíos que tienes en conjunto a tus atletas. Bueno, aquí en el grupo del Fénix son alrededor de 20 los chicos que están entrenando. Dentro de los próximos desafíos hay una atleta, María José Calfilat, que se está preparando para los Panamericanos. Ella salió campeona nacional de 3.000 metros con obstáculos, pero también va a buscar la marca en los 10.000 metros planos. Tenemos en el segundo semestre, dentro de la preparación, el campeonato nacional de fondo, que se va a realizar en Angol el 9 de septiembre. Ahí la fecha la están definiendo, pero eso está dentro de los objetivos. También hay chicos que se están preparando para los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, categoría sub-14, así que eso podrían ser como de las actividades de mayor nivel que vamos a tener dentro del segundo semestre. Ahora igual en la región estamos, como les comentaba, con el circuito regional de cross country, que son tres fechas. La primera fue en Nueva Imperial el otro día, hace dos semanas. Este sábado tenemos en el campus norte de la Católica y en dos semanas más la final en Lautaro. Perfecto. Bueno, ahora entramos ya completo en lo que es el tema de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y el Club Fénix tiene una serie de atletas que participarán y irán presente en estos importantes juegos para la comunidad internacional. Al respecto, le consultamos a Juan sobre cuáles son las expectativas que tienen sobre la participación de los deportistas que representan al club. Bueno, en el club yo estoy encargado del área de fondo. Pero también hay entrenadores de lanzamiento, de salto, de velocidad, y en este caso el área más destacada, donde los últimos Panamericanos consiguieron el oro y plata, los martilleros. Esa es el área más destacada. Tenemos tres deportistas en la rama masculina, en la lista larga que se llama como de los preclasificados, que son Humberto Mancilla, Gabriel Kerr y Daniel Leal. Y en el caso de las mujeres, Mariana, que no está en Chile en estos momentos, anda en una concentración en Europa. Pero serían eventualmente cuatro los lanzadores que, bueno, de los tres varones pueden entrar dos, aunque tengan la marca. Pueden ir dos por país, más Mariana, está María José también en el caso de fondo, y está en la lista larga Olga Díaz en los 100 metros con vallas. Así que, bueno, los que tienen más opciones, sí, los lanzadores esperamos que ojalá, sería el escenario ideal, pudieran repetir lo que hicieron en los últimos juegos, donde consiguieron el oro y plata para Chile en el lanzamiento de martillo. Y particularmente, ¿cómo se están preparando los atletas para estos eventos? Bueno, en el caso de María José, ella está con su preparación acá, va a estar buscando marca en 10.000 dentro de los próximos meses. En el caso de los martilleros, Mariana ya está desde hace un tiempo en España, si no me equivoco, y Humberto con Gabriel viajaron ahora. Ellos van a tener una gira por Europa, donde van a estar compitiendo en distintos países, en Noruega, en Alemania, en España. Delante me comentaban de la planificación que tienen. Lamentablemente no pudieron ir con el profesor de lanzamientos, pero estamos hablando de chicos con experiencia ya de más de una década compitiendo. Han ido a campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, han sido muchas veces campeones nacionales, entonces están con esa preparación en Europa, que sería dentro de lo ideal. Olga está esperando también, vamos a ver si es que salen algunos recursos, unos proyectos, a ver para que puedan
proyectarse en esa preparación en Europa, que como ven acá los chicos pueden tener toda la garra de entrenar, la disciplina, pero se expone mucho a lesiones uno, con la lluvia, de repente el granizo, el viento, no son las condiciones óptimas para prepararse para un panamericano. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta desde el estudio. Sí, Gonzalo, si le puedes preguntar, precisamente él hablaba del clima, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener específicamente los atletas en el invierno para evitar lesiones de cualquier tipo? Bueno, preguntando desde el estudio si es que ¿cómo están llevando los cuidados para sus deportistas en caso de factores meteorológicos que pueden influir en lesiones? ¿Qué cuidados tienen al respecto? Bueno, en realidad depende harto del área. Por ejemplo, el área más de velocidad, saltos y lanzamientos, como tienen un trabajo importante de fuerza, de repente si el clima no acompaña mucho, ellos pueden tener más un trabajo de gimnasio, digamos. Entonces pueden estar más resguardados. En el caso de los fondistas, siempre ha sido eso como un problema aquí en la región. Hay muchos fondistas que optan por irse al norte. En el caso de María José, ella va a prepararse acá nomás con las condiciones, enfrentando nomás, luchando contra el clima. Pero sí, por lo general, cuando algunos están a mayor rendimiento ante el clima, lo que queda es, no sé, optar a becas por las que pueden optar a pretemporadas en el extranjero o en el norte. Eso es como el principal cuidado. Y aquí, cuando se tienen que quedar acá, el trabajo de gimnasio de repente puede ser una alternativa. Pero en general, los chicos entrenan igual con el clima que sea. El trabajo kinesiológico es importante ahí, recuperación post-entrenamiento. ¿Gonzalo? Sí. Sí. Sí, Gonzalo, pregúntale a Juan respecto a la actualidad de los deportistas de la región. ¿Cómo están en comparación a los otros deportistas de otras regiones considerando lo que viene, que es el gran evento en Chile, Santiago 2023? Me consultan desde el estudio sobre la realidad de los atletas de la región en comparación a atletas de otras regiones en lo que se viene para los próximos Juegos Panamericanos. Bueno, no sé si englobar a todos los deportistas de la región. En realidad aquí va a depender mucho del tipo de financiamiento que exista detrás de los deportistas. Por ejemplo, aquí hay uno de los reclamos que hemos hecho siempre en la Araucanía, que no todas las regiones funcionan por igual. En el caso acá, por ejemplo, han existido distintos programas estatales, pero de pronto tienen acceso a esos programas los atletas que entrenan con el entrenador del programa. No así en otras regiones, donde de pronto los mejores de la región tienen acceso a los beneficios, en este caso, en esas instalaciones de kinesiólogo, nutricionista. Entonces, ¿qué es lo que genera eso de que de repente acá los mejores atletas no tienen acceso a eso? Porque no entrenan con el profesor del programa, no así en otras regiones. Entonces, tenemos esa realidad de que si coincide de que el atleta destacado entrena con el profesor del programa, va a tener todo a su disposición. Pero si no, el atleta muchas veces no tiene nada. Entrena con lo que, o sea, en el caso de, por ejemplo, el mismo caso de María José. Ella por su cuenta preparándose, accediendo a kinesiólogo como pagando, digamos, pero ahora después de ganar el Maratón de Santiago llegan los auspiciadores, que es la otra figura. Cuando los auspiciadores se acercan, ahí ya podemos tener de repente ayuda de kinesiología o los mismos pasajes para viajar. Pero depende mucho de la realidad dentro de nuestra región, la realidad entre un atleta y otro. Va a depender del programa en el que esté inserto. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta, compañeros. Sí, Gonzalo, saber, en definitiva uno ya conoce al lanzador del martillo, pero ¿cuáles son los deportistas que están mejor perfilados, no solamente ahora para los panamericanos, sino que también a futuro? Me consultan por los atletas que están mejor perfilados para el futuro, y no solamente para los Juegos Panamericanos, e independiente de los lanzadores de martillo. Si pudieses darme ahí de algunos nombres. A ver, atletas como más jóvenes que estén surgiendo para más adelante, está en Angol Tamara Villegas, que fue la campeona nacional de cross country este año. Acá Catalina, que fue la campeona nacional de 3.000 metros con obstáculos. Hay otros chicos que han estado destacando también en el área del cross country. Tenemos, la pandemia nos dejó muy débiles en categorías sub-14, sub-16. Es como que en esos años se perdió un poco el trabajo. Siempre teníamos equipos muy, muy buenos. Pero la ventaja es que en las categorías sub-12 están apareciendo atletas a un nivel muy alto. Por ejemplo, está Emilia Benavides del Club Monterrey, que ella ha estado liderando el ranking nacional desde categoría sub-10. Entonces son atletas que uno le va haciendo un seguimiento. Por lo general, atletas de Club Monterrey, Nahuel Buta, de Angol, Imperial, tienen un buen semillero, digamos. Atletas que esperamos ver quizás en unos 2,
Panamericanos más, tres Panamericanos más por la edad. A esos tres grupitos de atletas que están en categoría sub-2, incluso sub-10, hay un nivel bastante alto. Gonzalo. Bueno, compañeros, sí. Lo último, preguntarle por qué ocurre eso. Puntualmente en esta categoría sub-10, sub-12, esa alza en cuanto a ese rendimiento respecto a otras categorías. Y lo último también, ¿por qué no está incluida la marcha? ¿Qué falta para que se incluya justamente en este club, en el Fénix? Me hacen dos preguntas. Primero, ¿por qué no está incluida la marcha o por qué no han podido lograr consolidar la marcha en el Club Fénix? Y en segundo lugar, ¿por qué estas atletas de 10, 12 años están teniendo un crecimiento exponencial en comparación a las otras generaciones de 14, 16 años? Bueno, en el caso de la marcha, el Club Fénix empezó primero con el grupo de fondo. Entonces, de a poquito fue fondo, después se agregó velocidad, después salto, después lanzamiento. Entonces pasa que en la región, aquí en Temuco hay como de todo, pero el área donde están los mejores marchistas, no solamente de la región, sino que de Chile, son como más la zona costera, Puerto Saavedra, Carahue, bueno, si nos vamos para el otro lado, Freire, Pitrufquén, ahí están concentrados los grupos de marcha con los mejores entrenadores de marcha. Entonces es un área que en realidad no hemos podido integrar porque allá está todo el fuerte. Por lo general, el que es bueno en marcha se va a entrenar allá, porque igual va a tener los mejores profesores. En el caso de la otra pregunta, que eran ¿por qué tenemos tan bueno en esa categoría y no en la otra? Pasó de que habían juegos escolares, que son siempre categoría sub-14, que no se hicieron durante la pandemia y por algún motivo que ninguno entiende, que no solamente acá en el Club Fénix, sino que una realidad a nivel regional y a nivel país, bajó demasiado el nivel en esas categorías. O sea, si nos vamos a números, el año pasado fuimos al Nacional Escolar con la delegación más bajo nivel que hayamos tenido en toda la historia de la región. Y nosotros, cuando teníamos las reuniones previas, decíamos, uy, en el Nacional no nos va a ir muy bien, y la región quedó tercera. Y nos llamó la atención, con marcas que antes no se ganaba, ahora ganaron y clasificaron al sudamericano. Y cuando pasó eso dijimos, uy, a Chile no le va a ir muy bien porque la selección va a ser muy débil, y en el sudamericano también le fue bien. O sea, a nivel sudamericano, esas categorías quedaron muy débiles. Por algún motivo, no sé si habrá sido el tema del encierro en las casas, no sabría decirlo, aparecieron de golpe muchos niños de como de 10 años que querían practicar atletismo. Entonces, cuando uno va a las competencias de esas categorías, son muy masivas. Hay muchos, muchos niños que quieren practicar, y a medida que hay más cantidad, empieza a aumentar la competencia, entrenan más los niños y sube el nivel. Entonces, podemos esperar que quizás en dos juegos escolares más tengamos una muy buena generación en todas las áreas. Estamos hablando de fondo, salto, en marcha, en todas las áreas tenemos muy buenos atletas en esas categorías. Yo creo que ahí la pandemia algo tiene que haber hecho perjudicado a uno y beneficio a otro. Perfecto. Agradecemos a Juan el tiempo que nos dio, por la información que nos compartió. Y muchas gracias. Le deseamos el mejor de los éxitos a Club Fénix en sus próximos desafíos, en los Juegos Panamericanos, en el Cross Country. Y desde la cancha y la pista atlética en particular de los Campos Deportivos Ñilol nos despedimos. Cuidado, Gonzalo, también. Ojo con los atletas que están pasando por detrás de ustedes para que no lo atropellen. Sí. Tenga ojo ahí con ellos también, con Juan. Mirando por los dos lados. Sí, de hecho, se vio que pasaron bastante cerca de usted. Así que muchas gracias, Gonzalo. También darle las gracias a Juan por este contacto en vivo. Y seguiremos en contacto porque después, claro, vamos con Sebastián con toda la información también para el próximo bloque. Gracias, Gonzalo. Que esté muy bien. Y a Carlos Morales, por supuesto, que está en la cámara. Gracias, compañeros. Que esté muy bien. Un abrazo a ustedes. Ahí está Gonzalo Oyarzo, Gustavo, con lo que es el atletismo. Interesante e importante también entender la variedad de oferta que ofrece y también la proyección que ofrece el atletismo en lo que es el atletismo en la región de la Araucanía, específicamente el Club Fénix, con los diferentes deportistas que poseen. Claro, y no solamente enfocado en los lanzadores de martillo, que los que han tenido más, de alguna forma, foco en el último tiempo, también en las competencias anteriores, Juegos Olímpicos también en su participación, así que esperar que se proyecte más deportistas después de lo que fue la pandemia, que afectó en muchos sentidos la preparación de
jóvenes, también los deportistas que se acercan ya a una carrera más consolidada y justamente que impulsen el deporte en Chile pensando en que es una oportunidad importante Santiago 2023 para que la gente se acerque, para que conozca otros deportes y que también se supere lo que se hizo en los Panamericanos de Lima el 2019, que también marcó justamente la mejor participación de Chile, del Team Chile en unos Juegos. Y sin duda que Chile necesita esa alza pensando en que en su momento Colombia, delegaciones como Venezuela también, en su momento estaban a inicios del siglo XXI, estaban muy cerca en cuanto a nivel y los últimos años se han disparado. Así que esperar que justamente se vaya acercando el Team Chile y por qué no, pasarlo también y acercarse a un rendimiento ideal en unos años. Cuando ya vamos a estar en un par de segundos en lo que es el Zoom también con Sebastián San Martín, hay gol en la región del Biobío. Abre la cuenta la Universidad de Concepción, autogol de Richard Monge, el paraguayo. El paraguayo de Deportes Puerto Montt, para darle la transitoria victoria a la Universidad de Concepción, 1-0 sobre Deportes Puerto Montt, una victoria que obviamente acerca de momento a la Universidad de Concepción, se mantendría último, pero ya llegaría a 10 puntos y quedaría solo a 3 de Deportes Puerto Montt. A mí me da la impresión un poco, Gustavo, también que la Universidad de Concepción, con todos los problemas que ha generado, pero ha mantenido a Miguel Ramírez, entendido que no es íntegramente la culpa de él los resultados. Pero no sé hasta qué punto realmente la gente allá en Puerto Montt, la dirigencia en Puerto Montt, aguante a Erwin Durán, precisamente por los mismos resultados. De hecho, el año pasado tenía muchas críticas Erwin Durán en cuanto al proceso. Eso sí, termina llegando a instancias de liguilla, pero recuerdo que la primera parte del campeonato fue bastante criticado. Y en el caso de Universidad de... Se cruzó con unos periodistas también allá en Puerto Montt. Sí, cierto. En el caso de Miguel Ramírez, bueno, este año creo que está marcado el armado del plantel por una baja inversión por parte de lo que tiene que ver la universidad, que en su momento se restó de prestarle apoyo. Ahora, eso sí, en esta segunda parte del campeonato van a abrir la billetera pensando que la situación es bastante compleja. Se ha hablado de nombres importantes también que van a llegar a la Universidad de Concepción. Uno de ellos ya llegó, que es Osvaldo González, pero que llegó en reemplazo de Navarrete, de Claudio Navarrete, que se lesionó de gravedad y por lo tanto todavía le quedan 3 cupos por llenar. Sebastián Gallego sería el segundo, el volante uruguayo, claro, de 31 años, ex San Felipe. Sí. Y se habla de otros 2 ex Deportes Temuco, de Matías Donoso, que también estaba sonando aquí en Deportes Temuco, y Carlos Escobar era el otro nombre que se manejaba por parte de la dirigencia de Universidad de Concepción, pensando en que necesitan salir de esta situación compleja. Ahora, de los 2 equipos que hablamos, de Puerto Montt, de la Universidad de Concepción, creo que sí, está claro que el rendimiento ha sido bajo y la cara no ha sido la mejor tampoco, pero hay otro equipo que está muy comprometido también en lo futbolístico, que es Santiago Morning. Creo que por ahí está la disputa. Cambio técnico, porque anunció a Luis Marcoleta. Puerto Montt, bueno, ya anunció para la segunda rueda a Felipe Barrientos, a Camilo Melibilu, delantero, el otro volante o extremo por derecha. Y hoy día, en horas al mediodía más o menos, medios de la región de O'Higgins, afines al cuadro de Rancagua, señalaba que se iba a desvincular Matías Donoso de la institución celeste, lo cual le puede abrir la puerta para 2 opciones. Temuco siempre va a ser opción, siempre que esté sin club o con la posibilidad de partir a algún equipo, al parecer siempre da la impresión que Matías Donoso encuentra su lugar en Deportes Temuco. Pero también se ha hablado precisamente de la Universidad de Concepción, que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene no es tanto la circulación de balón, sino que más bien es el gol, le falta mucho gol. De hecho, llevan 11 goles, es el segundo equipo que menos goles ha marcado, el equipo que menos goles ha marcado es Puerto Montt, que ha marcado 10, y que por eso también lleva a Camilo Melibilu. Volvemos a dejar de nuevo de lado el fútbol. Volvemos ahora y en un par de segundos lo vamos a ver en pantalla a Sebastián San Martín. Ahí lo estamos teniendo en pantalla. Sebastián, me imagino expectante en un par de minutos más para comenzar la transmisión, porque el partido es a las 8:30, pero a las 20 horas comienza la transmisión de la final de la NBA. ¿Puede ya Denver ser campeón con Luka Jokic? Sin duda alguna que podemos estar en presencia de un partido interesantísimo, pero antes de ese comentario, lo que nos convoca precisamente, el rendimiento de los atletas de la Universidad de la Frontera del campeonato de otoño 2023. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas
No le cambiaría por nada el puesto a Gonzalo. Vamos a hablar los dos de atletismo, pero allá se veía congelado. Así que mejor desde aquí de la casita comentar las novedades del atletismo. Y es que tuvo una destacada participación en la Universidad de la Frontera este fin de semana en el Campeonato de Otoño, en donde estuvieron 7 atletas de la universidad y 4 de ellos trajeron medallas. 2 de parte de Valentina Barrientos, la atleta que compitió en los 100 metros planos y en los 400 metros planos, en donde obtuvo buenos tiempos, en los 100 metros planos 13 segundos con 32 centésimas y en los 400 metros planos 56 segundos y 70 centésimas. Hablamos precisamente con ella acerca de cómo vio este campeonato y cómo vio su buen rendimiento en este torneo. Ya, vamos a mejorar esa situación, Sebastián, respecto de las cuyas, pero por mientras, mientras ve la posibilidad, por favor. Ya, también estuvimos hablando con ella, obviamente tuvo buenos resultados. También hubo otros participantes, de hecho, en las mismas competencias en las que estuvo Valentina Barrientos, estuvo Millaray Aguilera, otra competidora que obtuvo cuartos lugares, tanto en los 100 metros planos con 14 segundos y 54 centésimas y en los 400 metros planos, en donde tuvo un tiempo de 1 minuto, 7 segundos y un par de centésimas. Ambas competidoras con un buen rendimiento. Y en el caso de los masculinos, de los hombres, estuvo Brian Álvarez y Christian Fritz y Agustín Pardo, que en sus categorías obtuvieron 3 terceros lugares, en donde se destaca principalmente lo que fue Agustín Pardo, que compitió en los 1500 metros. Él es juvenil, pero compitió con los adultos, así que también el hecho de, si bien obviamente no afecta ni la distancia ni la superficie, el tema de competir con gente mayor y gente más experimentada también es un gran logro. Ya tenemos. Ya tenemos las cuñas precisamente, si las quieres presentar para dar a conocerlas en el orden que estimes conveniente para poder escucharlas para la audiencia de UFRO Deportes Play. Vamos con las cuñas. Primero, lo que nos dijo Valentina Barrientos acerca de cómo vio esta competencia y su buen rendimiento en estas 100 metros planos y 400 metros planos. Corrí 100 y 400. El 100 fue más para ver cómo estábamos en la velocidad. No es mi prueba. Pude mejorar unas centésimas de mi anterior registro, que era del año pasado, la única vez que he corrido como oficialmente un 100. Pero sí, obtuvo el primer lugar. Pensé que podía haber corrido un poquito más rápido, pero bueno. Y en 400, la verdad, fue una buena marca para correr sin nadie que vaya un poco más adelante, a quien perseguir. Así que era salir a correr y fue una marca de 57 con 70 centésimas. Así que satisfecha con los resultados del sábado. Claro, estaba satisfecha con su resultado Valentina Barrientos, sobre todo con esas más que primeros lugares con los tiempos que está haciendo. Destacó ahora que tuvo su segundo mejor tiempo en los 100 metros planos y viene también de varias mejoras constantemente en sus tiempos, ya sea en los 100 metros, 400 metros, 800 metros, que también ella compite, y ha ido mejorando constantemente por centésimas, por medio segundo, cada una de sus marcas semana a semana. También le comentamos y le preguntamos acerca de eso, cómo se siente en estas últimas competencias en las que ha tenido unos buenos rendimientos y mejorando sus propias marcas semana a semana. La verdad me mantiene como súper contenta porque es el resultado de los entrenamientos. He tenido que sacrificar igual hartas cosas para poder ir mejorando y la verdad me he sentido bien cómoda en las competencias. Ahora el sábado pasado en 400 fue mi segunda mejor marca, corriendo bajo 57 segundos y la verdad me sentí súper cómoda. Finalmente también tenemos a Agustín Pardo, el que le mencionaba que compitió por los 1500 metros, que obtuvo un tercer lugar y que nos comentó acerca de algunas complicaciones que tuvo en esta carrera a pesar de terminar en el tercer lugar. Bueno, la verdad me fue bien, a pesar de no tener tan buenas sensaciones. La verdad pensé en hacer un mejor tiempo, pero bueno, al final fui solamente a sacar medalla nomás. Me sentí cómodo más que nada. Fue muy cómoda la carrera, se fue dando y después al remate ya aseguré el podium. A pesar de que sufrí un pequeño percance, me empujaron y bueno, ahí me tocó rematar nomás. Así que con buenas sensaciones para lo que se viene. Ya ahora el sábado próximo toca de nuevo un cross, así que ojalá de nuevo una medallita, un podium para la UFRO. Claro, como señalaba ahí Agustín Pardo, este sábado viene la segunda fecha del cross country aquí en Temuco precisamente y ya la tercera fecha va a ser el 1 de julio y con esto, bueno, con esta competencia de otoño, ya que es en pista, el cross country es en superficies más irregulares, en lo que es en pista, que es la especialidad de los competidores de la UFRO, esta es la última competencia y se cierra esta primera curva de competición
y ya volverían a partir de agosto, por lo que también estas competencias de cross country que va a ser este fin de semana y la primera semana de julio les ayuda también a mantener un poco ese ritmo de competencia. Sebastián, en cuanto a los otros deportistas, tú hablabas de 7 y 4 de ellos obtuvieron medallas. Los otros 3, ¿por qué no pudieron alcanzar alguna presea y el rendimiento de ellos también en este campeonato? Bueno, fuera más que nada por tiempo, obviamente. Le faltó ahí un poco. De hecho, algunos tuvieron por unos segundos. De hecho, por ejemplo, Millaray Aguilera terminó cuarta en los 100 y en los 400 metros planos por un par de segundos de sus competidoras, que terminaron en tercer y segundo. Y en el caso de los hombres, además de los 3 que ya les señalé que obtuvieron los terceros lugares, estuvieron también Benjamín Méndez y Joaquín Sepúlveda, que obtuvieron la quinta y la sexta posición en los 400 metros planos. Por lo que es cosa de segundos, seguir entrenando nomás. Y son la mayoría competidores que empezaron hace poco en esto del atletismo. El equipo, la gran mayoría, Cristian Fritz, Valentina Barrientos, ya llevaban años anteriores compitiendo. Estos que están asomando ahora más jóvenes comenzaron ya después de lo que fue la pandemia y que volvieron a entrenar el año pasado, por lo que todavía les falta seguir agarrando más ritmo y más experiencia, obviamente. Sebastián, lo de Valentina Barrientos ya es definitivo, está íntegramente dedicada a lo que es el atletismo. ¿O todavía hay una posibilidad de que retorne al básquetbol? Por el momento, 100% dedicada al atletismo. También le está dando, obviamente, muchos réditos. Está teniendo sus primeras salidas, ya sea fuera de la región, estuvo en los nacionales. También ahora está teniendo buenos resultados dentro de la región, en diferentes pruebas, está compitiendo en 100 metros. Se está animando también con el cross country, por lo que le está dando bastantes réditos. Pero, sin embargo, ya me había comentado esto, y es que todavía tampoco le quiere cerrar de todo la puerta a lo que es el básquet. De hecho, compitió esta temporada en la Liga Nacional con la UFRO en ese debut ante Infinito en el Olímpico. Así que es 100% enfocada en el atletismo, pero no quiere dejar de lado todavía tampoco la puerta del básquet. Sebastián, eventos de este tipo cercano en el tiempo o este año también, ¿se va a dar de esa forma? ¿Un torneo por estación, por ejemplo? Eso queda por ver. Todavía no están confirmados la mayoría de los campeonatos de la segunda curva, que comienza en agosto. Lo que sí viene el segundo semestre, obviamente, por los Panamericanos son sudamericanos escolares, en donde se espera que Valentina Barrientos está esperando, de hecho, su nómina para ciertos controles con el equipo nacional para ver si puede competir en esos sudamericanos. Juéguesela, Sebastián. ¿Sale campeón Denver hoy día o Miami puede forzar el sexto partido? Yo lo dije desde un principio, Miami no tenía oportunidad contra este Denver. Ganó un partido, yo dije de suerte y me lo mantengo. Así que yo creo que hoy también va a ganar. A pesar de que hoy día vuelve Tyler Herro, que es uno de las figuras de Miami, que se lesionó en el primer partido de los playoffs ante Milwaukee y se fracturó la mano en una de las primeras jugadas del partido. Y vuelve ahora, yo creo que más a la desesperada, más que porque esté listo, ¿no? Tienen que quemar todas las naves, si pierden hoy quedan fuera. Así que vuelve Tyler Herro, pero aún así yo creo que es mucho equipo Denver para Miami. Los partidos no se ganan por suerte, ¿eh? Yo creo que ahí lo podemos debatir, Sebastián, pero será materia de otro programa. Gracias, Seba. En el básquet yo creo que hay un porcentaje de suerte en los tiros de 3, y ahí fue donde me parece imposible que un equipo pueda tener más de 50% en más de un partido. Lo tuvo en ese partido Miami, lo ganó, pero ya no pudo más. Bueno, gracias, Sebastián, que esté muy bien, buenas noches. Igualmente, que esté muy bien, buenas noches. Mientras se sigue disputando, y lo decíamos, el duelo entre la Universidad de Concepción y Puerto Montt, ahí nos señalaba nuestro encargado de la puesta del aire, Esteban López, que hubo una suerte de conato, una pelea entre jugadores del Campanil y de Puerto Montt. Y no es para menos, Gustavo, se están jugando cosas importantes, porque en definitiva, si gana Puerto Montt, respira un poco, evidentemente está muy lejos aún de lo que es la liguilla, pero le saca 9 puntos a la UDE Conce. Pero si gana la UDE Conce, queda solo a 3 puntos. Está a un par también Santiago Morning, entonces son equipos que se empiezan a complicar un poco más, que precisamente son los que ya han contratado, ya sea jugadores o también técnicos. Es lo que tiene también este campeonato históricamente y en el último tiempo la parte baja. Recuerdo que en su momento también, y creo que hasta el día de hoy la parte de arriba está todo muy, muy apretado. Ganas una seguidilla de partidos, 2 por ejemplo, 3, y te metes de inmediato en la pelea. Y ocurre lo mismo en la zona de descenso. La UDE Conce encaminando un par de triunfos, creo que puede salir de ahí perfectamente. Ahora recuerdo también partidos donde mereció más, y en el caso del partido que se jugó aquí en el Becker, el que pierde 2-1, el Temuco la gana en la última prácticamente, y gran parte del partido también tenía ahí Universidad de Concepción siendo dominado, más que Temuco.
Claro, y siendo más, es importante, por eso también nunca terminó de convencer lo que es el funcionamiento, la idea de juego de Juan José Rivera, pese a que el equipo está hoy en día peleando arriba en el lote de avanzada del torneo, y uno más o menos ahora, en este momento, como que yo, en el caso particular, veo algo nublado lo que viene. ¿En dónde? ¿En el ascenso, en Temuco? En el caso de Deportes Temuco, porque no sé qué puede presentar esta semana, no sé cuánto puede cambiar, cuánto puede asimilar también los jugadores la idea de juego, distinta a lo de Juan José Rivera, pero que también uno en la previa creo que entiende que va en la línea lo que busca Cuello. Un equipo ofensivo, dominador, en teoría, bueno, creo que se adapta bien a lo que exige la gente y lo que ha querido ver todo este tiempo. Pero ahora llevarlo a la práctica es otro tema. Y creo que sí, tiene los jugadores, pero ahora a que puedan canalizar esa idea y plasmarla en el terreno de juego es otra cosa. Cuando ya vamos a hacer el contacto también con Juan Pedro Peña para integrarlo a la conversación, estamos viendo en pantalla a quien es el nuevo director técnico y el día de hoy ya fue presentado en sociedad el uruguayo Román Cuello, 46 años, tres equipos dirigidos previamente a su llegada a Deportes Temuco. Montevideo Wanderers en el año 2019, Liverpool en el año 2020 y entre 2021 y 2022 en el Montevideo City Torque, que desde abril de 2022 hasta la fecha no había tenido la posibilidad de dirigir, no había encontrado club y ya hoy día ya fue oficializado ante la gente, ante los medios, como el nuevo director técnico de Deportes Temuco. Había sido anunciado el día viernes a través de los medios de comunicación. Estamos viendo precisamente en imágenes lo que fue la previa. Vemos a Roberto Rojas entregándole los balones. Quien tiene el balón es Diego Franco, el ayudante técnico de Deportes Temuco, quien está tomando agua precisamente es Román Cuello, el director técnico de la institución, cuando poco a poco, de hecho, hay un viejo conocido también, como lo es Matías Riquero, uno que conoció estos pastos y tuvimos la posibilidad en off de conversar con él para lo que fue la presentación del nuevo director técnico. ¿Sabes qué? En la tarde, cuando lo estamos viendo precisamente ahora también en el estadio, en la tarde se me vino un pensamiento a la mente. Roberto Rojas empieza a trabajar de una u otra manera con Marcelo Salas, él lo dijo como personal advisor en ese momento, para el partido con Santiago Morning. Estamos hablando mes de septiembre, más o menos. Cuando estaba Fabián Avendaño, precisamente. Y de ahí en adelante se empezó a trabajar en un prototipo, no solamente los jugadores que pudieran llegar a la institución, sino que también el cuerpo técnico. Se decantan por Juan José Rivera. Lo anuncia en el mes de noviembre, empieza a trabajar en el mes de diciembre. Pero ese es un perfil de técnico, una idea de técnico. Todos lo conocíamos, lo habíamos visto precisamente en los diferentes equipos en los que había estado. Y estuvo un semestre. Ahora sale Juan José Rivera por renuncia, aduce motivos personales. Queda un periodo de tiempo sin director técnico de Deportes Temuco y asumo yo que desde ese momento en adelante se empezó a buscar un técnico que reúna las características. Pero ¿cuáles son esas características? Y ahí es donde me queda la duda, porque uno ve, a lo menos en el planteamiento, en lo que dijo en la conferencia de prensa Román Cuello, en las entrevistas que le han hecho cuando dirigió, por ejemplo, en Montevideo Wanderers, que la recomiendo mucho. Es una entrevista que le hacen en La Caja Negra, es un programa uruguayo que se encarga de... Está en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube. Yeah. De hecho, después le mando el link. Entrevista a diferentes técnicos y dentro de ellos entrevistaron a Román Cuello y presenta una propuesta de juego muy distinta a la de Juan José Rivera. Entonces, dicho todo esto, y abro la pregunta también, ¿cuál es el perfil? ¿Qué buscó de Deportes Temuco en este nuevo técnico que es claramente muy distinto a Juan José Rivera? Ahora, el tema del tiempo también es no menor, porque Roberto Rojas, al menos lo que se dijo en su momento, se enteró el mismo día domingo que sale Juan José Rivera, y el margen es muy mínimo para buscar otro entrenador. Y sí coincido en que son ideas completamente distintas, y también lo que se conversó en su momento cuando llega Cristian Arán, independiente a si está o no Roberto Rojas, el gerente deportivo que estaba en su momento también. Pero como que ha ido mutando bastante en el último tiempo el perfil de entrenador en Deportes Temuco, Jorge Aravena, Cristian Arán, Juan José Rivera, ahora Cuello, completamente distintos a lo que en su momento se buscaba, porque en las juveniles, por ejemplo, se proyectaba que fuera un juego similar a lo que mostrara el primer equipo, ¿ya?
y en su momento lo conversamos con Fabián Avendaño, y cambiaban a veces muchas cosas. Entonces, esperar que de aquí más se aclare cuál fue el motivo, cómo se da también la llegada de Cuello, lo cual obviamente no quiere decir que no le deseamos lo mejor. Sin duda, y lo dijo Fabián en la mañana, que uno espera que le vaya bien el Deportes Temuco y termine consiguiendo el ascenso Cuello con este equipo, porque las herramientas la tiene. Pero en cuanto a la idea, es muy distinta, y esperar más o menos que se aclare el panorama y la visión que tiene. Esa es la palabra, la visión que tiene el club respecto a quién debe llegar y bajo qué condiciones también. Y hablando de visión, escuchémoslo, porque habló en la conferencia de prensa, Ufrovisión estuvo en la presentación de Román Cuello como técnico de Deportes Temuco, y precisamente lo primero que señala, su llegada a Temuco, a la institución, al Club de Deportes Temuco. Llego hasta fin de año, hasta término de campeonato, mejor dicho, y bueno, sea porque Roberto estaba buscando un técnico de mis características y terminó dando conmigo. Cómo habrá sido los pasos anteriores, no lo sé. Yo sé cuánto me llamó y ya nos pusimos en contacto. Eso fue lo primero. Llega por 6 meses, dice Román Cuello, que llega a Temuco. Y llega por Roberto Rojas, lo dice también. Eso ya queda clarificado con la nota. Y más o menos uno también saca conclusiones de por qué termina llegando también Cuello. ¿Cuál es? Me gustaría escucharlas. Sí, el perfil. Bueno, uno escuchaba a Marcelo Salas en su momento y era el discurso completamente distinto a lo que... termina llegando. Claro. Y uno ahí ata los hilos y claramente llega por otro motivo, por alguien más. Alguien más se metió ahí. No sé con qué argumento también. Bueno, habrá llegado Roberto Rojas a hablar con Marcelo Salas. Pero claramente son estas diferencias de opinión o lo mismo, discurso de club, que deben encaminarse hacia un solo rumbo desde mi visión y no por miradas distintas. ¿Cómo le gustan los equipos a Román Cuello? Hace alusión a ello, el técnico uruguayo, el nuevo técnico de Temuco. Me gustan los equipos que salen a proponer, que tienen el control del partido. Me gustan los equipos que ganan y que disfrutan del juego también. O sea, ganar queremos todos los técnicos, eso no tiene mucho misterio. A veces lo que varía un poco es, bueno, el camino que elegimos. Nosotros elegimos un camino que lo podamos disfrutar todos, que lo pueda disfrutar el jugador, el hincha, todos nosotros también, que nos sentamos identificados. Proponer, tener la pelota, jugar un fútbol que para la gente, aunque no sea hincha del club y que sea neutral, sea un juego que se disfrute, que esté bueno. Bueno, ese es nuestro desafío. Y no va a ser un desafío menor, porque ya también lo integramos a la mesa de conversación. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Pancho. Hola, Guga. ¿Cómo están todos ustedes, amigas y amigos de Ufro Deportes? Lo que siempre pasa en esta actividad, Pancho, Guga, así tal como lo decía Román Cuello, ¿no? Nada original lo que te voy a mencionar, pero te da esta cosa que se llama ansiedad previo a un debut técnico para el cuadro de Deportes Temuco, en este caso, con los tiempos totalmente y absolutamente acotados, con una mano técnica. Lo adelantábamos hoy día al mediodía, tú lo sentó hace un ratito, Pancho, una mano técnica que es con una propuesta distinta. No te digo que vaya a jugar con 2 defensores y 8 delanteros, digamos, no es eso, pero evidentemente que una propuesta que de alguna manera estaba funcionando en el primer semestre, y funcionando, lo digo desde el punto de vista del resultado, evidentemente que va a tener un desafío mayor a partir de este día domingo, cuando a las 12:30 enfrenta al conjunto de Puerto Montt, que además ya se sabrá van de ventaja ahora en el marcador 0-1 frente al U de Conce, pero que también va a ser un determinante de con qué predisposición va a llegar para enfrentar al cuadro de Deportes Temuco. La verdad es que son puras dudas que vamos a tener el fin de semana, o en la previa del fin de semana, Pancho, Cuba, porque la verdad es que lo único que yo apostaría, y que era el concepto que compartía con Ufro Deportes en la jornada de mediodía, es que uno sospecha que ya de manera inmediata el equipo albiverde va a tener referente de área. Una cuestión que evidentemente con Juan José Rivera
nunca lo tuvo, porque no era la propuesta que tenía Juan José Rivera. Y ya eso, Pancho Guga, me hace despertar una curiosidad máxima para ver cómo va a funcionar eso. Sigamos escuchando a Román Cuello, el técnico de Deportes Temuco, que habla de su experiencia también como jugador. Recordemos que también estuvo acá jugando en Chile el 2006 con Rangers. De hecho, lo conoció Juan Pedro en aquellos años en Talca, bastante tiempo. No tenía ese dato. Sí, de hecho, ese año Rangers se fue al descenso. El 2007 con Melipilla, 2009 en Palestino y 2010 en Cobresal, es el paso que tuvo como jugador Román Cuello en Chile. Escuchemos al hombre de 46 años hoy en día, Román Cuello. Sí, estuve hasta 2010, lo disfruté mucho. El fútbol ha cambiado en todos lados y bueno, y las segundas divisiones en todos lados, y acá es así, tiene un rasgo muy particular, que es el objetivo de ascender. Entonces son partidos muy cerrados, muy disputados, donde a veces el juego pasa a un segundo lugar porque el resultado se come todo. Eso ha cambiado a nivel mundial. Y todos nos hemos dado cuenta que para ganar también hay que jugar de determinada manera y jugar bien. Por supuesto que conozco el medio, tengo muchos amigos acá, entonces me he mantenido en contacto, conozco el fútbol, conozco la A y la B, o primera y segunda, como le llaman ustedes, y bueno, y al equipo también. Así que bueno, nada, estos días los vamos a conocer mucho más aún, porque lo que conozco es lo que los jugadores puestos en el contexto anterior. Y cuando cambian los técnicos, cambia el contexto, cada uno le pone su estilo. Entonces, me parece que lo más justo es que evaluarlos de hoy en adelante. Por supuesto que sabiendo qué es lo que tiene para atrás, ¿no? Estos días los vamos a conocer. Habla de conocer el medio cuello, pero me queda la duda, ¿en qué periodo? Porque terminó el primer tiempo, solamente el breve paréntesis, 1-0 sigue ganando la U de Conce. Me queda la duda de en qué periodo, porque desde el año que él estuvo, 2008-2010, ha cambiado mucho el fútbol chileno a lo que es hoy en día. Él lo asumía igual, ¿eh? Yeah. Asumía este cambio de paradigma que se ha dado en el fútbol. A mí la duda que me genera, Gustavo, Juan Pedro, es que si uno analiza la carrera de Román Cuello, dirigió en 3 equipos de Uruguay, todos de primera división, con una propuesta y una forma de juego que se da en Uruguay, en particular. Pero ahora viene a la segunda división o a la segunda categoría de Chile, con otro ambiente, otro contexto, otros jugadores. Entonces, ahí yo creo que queda también la duda un poco y la ansiedad que tú también señalabas, Juan Pedro. El ver cómo la idea o el formato de juego que presentó en los equipos anteriores Román Cuello se vea reflejado acá en Deportes de Temuco. Y lo decía también Diego Franco. Estaba confundiendo mucho juego. Diego Aguirre, el delantero. Sí, y Darío Franco, el otro, el argentino. Diego Franco decía que le den un poco de tiempo también para poder implantar la idea de juego. ¿Cómo lo ves tú también, Jota? Porque tampoco digamos que se puede esperar mucho a que lleguen los resultados. Es que ahí está la clave de Pancho. Por eso yo subrayo el tema de la ansiedad. La ansiedad para quienes trabajamos en esto y que nos apasiona tanto esto, ¿no? Porque hay un factor también que los datos que uno maneja desde la externa, no desde la interna, Pancho Guga, es que el ambiente, que el grupo, como se dice, es muy requete concha bueno este, el del cuadro de Deportes Temuco. No digo que sea un grupo cerrado, pero digo, funcionó bien con un cuerpo técnico que tenía sus características, las de Juan José Rivera, la de Solís, y el preparador físico Rey. Ahora es cambiar todo ese liderazgo, esta conducción técnica, y es de esperar que, y yo no tengo duda desde este punto de vista, muchachos, no es que yo esté manifiesto una duda, ¿cómo va a responder el grupo a este nuevo cuerpo técnico y si lo ve mal? No estoy deslizando nada de eso. No tengo duda de que la disposición va a estar. Pero tú sabes que esto es una cuestión colectiva, que no solo se trata de relación interjugadores, sino que también de jugadores con cuerpo técnico, Pancho y Guga. Entonces, ese aceitar que no tiene tiempo, va a tener que engrasarse rápido, porque tú lo dices y es el sello de prácticamente
yo te diría, de todas las dirigencias, pero en particular la que uno conoce de Marcelo Salas, es que esto se mantiene, como lo reconoce el propio Román Cuello, con resultados. Más allá de que tú juegues bien, mal o más o menos, al margen de lo que entendemos por bien, mal o más o menos, ¿no? Lo concreto es que con los resultados se mantiene toda esta cuestión. Y el urgimiento por resultados, a pesar de que Román Cuello, y eso es una cuestión a favor de él, porque yo creo que todos y cada uno hemos leído harto de lo que se comenta de los equipos de Cuello. Y fíjate que es coincidente, de hecho un colega uruguayo al término de la semana pasada, conversaba con un club de deportes y coincidía que parece que la forma de juego de Román Cuello como que gusta. O sea, desde ese punto de vista, el discurso que le escuchaste hoy día en vivo y en directo, Pancho, aparentemente lo avala su pasado reciente en los tres equipos que él dirigió. Tenemos mensajes hasta ahora al más 569-7141-5007 que dice la gente, don Gustavo Garrido. Sí, porque bueno, nos comentan lo siguiente. En entrevista de Tomatín, habla de Roberto Rojas, una radio vecina, menciona que el trueque entre Acevedo y Donoso no es cierto y lo descarta totalmente. Uh-huh. Más mensajes por acá. A confiar nomás, Puerto Montt es un buen rival para el inicio y habrá 2 semanas para preparar el duelo contra Recoleta. Bueno, ahí entre ese periodo también está la Copa Chile. Jugadores hay, depende del técnico sacarle más rendimiento. ¿No mencionó Cuello cómo trabaja el día a día, si es abierto a la posibilidad de que la prensa entre los entrenamientos? Señaló que cada uno, él entiende que cada uno tiene que hacer su trabajo, pero de la misma manera que cada uno tiene sus tiempos y sus espacios. Así que lo más probable es que se mantenga en cierta medida el proceso o el procedimiento de atención a la prensa una vez por semana con entrevista a los jugadores y también a los técnicos. Ahora, Jota, tú lo decías, de momento no hay mucha información respecto a refuerzos en Deportes de Temuco propio de la llegada reciente de Román Cuello. Pero, ¿cuánto modifica o cuánto cambia la visión o los jugadores que tenía visto Juan José Rivera con la gerencia técnica con lo que viene ahora con Román Cuello? ¿En cuánto se modifican los jugadores o los perfiles o las posiciones en las cuales puedan llegar? Lo único que se alcanzó a conversar es lo que nosotros tenemos como antecedente, Pancho, no sé si ustedes manejan otra cosa, pero lo que nosotros manejamos es que lo que se alcanzó a deslizar como idea, y de hecho lo compartimos aquí en Núcleo Deportes, era el interés o propuesta que se le iba a hacer O'Higgins por Francisco Arancibia. Y eso se le alcanzó a deslizar, insisto, como idea a el que en ese momento era técnico de Deportes Temuco, Juan José Rivera, pero no alcanzó a siquiera discutirse algo, no alcanzó a plantearse la idea en términos concretos de acuerdo o incluso desacuerdo del cuerpo técnico anterior con la dirigencia del cuadro de Deportes Temuco. Entonces, por eso yo, la verdad que en esta pasada, Pancho, no me atrevería a deslizar siquiera en quién están pensando, incluso en términos de posición, pero uno entiende que y no es descubrir la pólvora, Pancho, y no sé si ustedes tienen una impresión distinta, pero creo que partiendo por el arco, siguiendo por la defensa e incluso por la zona del volante de contención, creo que tiene, me parece, suficientes alternativas de Deportes Temuco como para terminar el torneo. Si hay que potenciar algo, si habría que potenciar algo, sería necesariamente en la zona creativa y por supuesto en la zona de delantera, pero si me preguntas en términos de nombres o incluso en posiciones, te digo, yo creo que ahí hay una conversación pendiente del propio Román Cuello con la dirigencia y en particular, ¿no?, Roberto Rojas, que es el hombre que está tomando las decisiones, que es el gerente deportivo y quien de alguna manera puso fichas, ¿no? Yo no tengo duda de eso, puso fichas, puso la apuesta y el capital deportivo en este cuerpo técnico encabezado por Cuello. Ahí yo desconozco cuánto realmente tiene estudiado Cuello cada jugador. Él decía que Juan José Rivera dejó informes detallados de cada uno, pero también fue escueto en decir si iba a tener refuerzos o no. Él dijo que está en evaluación. Ahora, yo era de la idea de que se esperara
antes de tomar alguna decisión a quién traer, porque ya se hablaba de jugadores que pudieran venir a Temuco antes de la llegada de Cuello, teniendo él ya los jugadores disponibles, una vez conversado con ellos, viendo los partidos, entrenamientos, sesión a sesión, de ahí tomar una decisión, porque creo que tiempo hay, igual pensando en que el mercado se cierra previo al inicio de la cuarta fecha y todavía queda más o menos un mes para aquello. Así que, el problema, Gustavo, y disculpa que te interrumpa, claro, ve videos, probablemente Cuello, va a haber muchos jugadores, le van a entregar muchas carpetas con nombres. Pero ¿cuánto conocimiento exacto tiene del jugador? ¿Cómo ha venido rindiendo, por ejemplo, en el último semestre, en el último año, eventualmente? Porque no puede tener, por ejemplo, jugadores uruguayos, que los podría conocer, claro, un poco más. Tiene que ser de acá. Tiene que ser de acá. También el tema del conocimiento del medio. ¿Qué tanto conoce el medio? Y tiene que ser chileno. Y lo más probable, de acuerdo a lo que tiene disponible también la billetera de Deportes Temuco, uno se imagina a alguien de la categoría y puede ser que un nombre, a lo más dos de primera división. ¿Se ha ampliado la billetera en Temuco, Jota? ¿Sabes algo? Perdón, ¿me preguntaste? Sí, sí, saber si se ha ampliado la billetera en Temuco. Difícil saber si se amplió la billetera, Pancho, uh-huh, pero sí sabemos de que hay deudas y pagas importantes con representantes, por ejemplo. Desde ese punto de vista, tú sabes, y yo lo sé, y todos sabemos que toda institución, incluso las personas, uno mismo de pronto, tiene deuda, y no necesariamente eso quiere decir que uno está quebrado, absolutamente, ¿no? Sino que en algún momento va a pagar ese tipo de deuda, Pancho y Cuba. Pero el caso de Deportes Temuco no es la excepción, tiene deudas acumuladas, evidentemente, y que en algún momento las deberá cancelar. Desde ese punto de vista, vamos a ver, yo la verdad que soy cauteloso. Como cautelosa es la dirigencia, el cuadro de Deportes Temuco encabezada por Raúl Gelbes y Marcelo Salas, en el sentido de tener billetera fácil o amplia. Sabemos que eso no es así, Pancho, así que habrá que esperar. Yo, una última cosa, sé que estamos terminando, Pancho. Sí. Tuviste a Matías Rigiero, ¿no? El ex volante del cuadro de Deportes Temuco, que quería consultar y disculpe que lo haga al aire, ¿no? Pero él hizo solo nexo. ¿O ya está en propiedad como empresario futbolístico? Solo con eso. Pude conversar precisamente con él fuera de micrófono, solamente una conversación para saber la vida de él, cómo está. Está viviendo en Montevideo, está solamente como intermediario de jugadores o inclusive de técnicos. No está en la calidad propiamente tal de representante. Precisamente porque me decía que era un poco más llevadero, era un poco más relajado, no implicaba el tener que sí o sí conseguirle el club, por ejemplo, a un jugador. Entonces, esa línea estaba un poco más tranquilo y precisamente ha traído un par de jugadores uruguayos, los ha recomendado a algunos clubes. Lo de Nicolás Pérez, ya lo hemos dicho, lo de Gonzalo Montes, Leandro Navarro en Iquique. Ahora también lo que es la llegada de Román Cuello a Deportes Temuco, porque precisamente me comentaba que él se contactó con Roberto Rojas para de una u otra manera ofrecerle a Román Cuello por si le interesa la propuesta de juego del uruguayo. Estamos... Sí, Jota. Sí, perdón. Lo último. Ahora con lo último contexto nomás. Matías Riquero, que dejó recuerdo en Deportes Temuco, evidentemente que es mucho más positivo que negativo. Negativo estoy pensando en la expulsión en la última fecha frente a la Católica, por ejemplo, pero que nada empaña lo mucho que dejó en Deportes Temuco, incluido, recuerden ustedes, una biblioteca al lado, sí, del camarín del cuadro de Deportes Temuco, biblioteca que entiendo todavía existe, que todavía tiene algunos libros. No sé si los jugadores actuales tienen la costumbre de tomar esos libros, pero que es un recuerdo valioso, me parece. Regalar libros me parece que es notable, que es lo mejor para recordar la figura de Matías Riquero. Gracias, Jota, que estén muy bien. Abrazo, muchachos, que estén muy bien, Guga. Igual, Pancho, chao. Nosotros ya igual estamos en la hora, nos estamos despidiendo, vamos a alcanzar a ver parte de lo que va a ser el partido entre la Universidad de Concepción con Puerto Montt y después, si queda un poco de rato también, ver el partido de precisamente Denver contra Miami. Don Gustavo Garrido, esté muy bien. Esté bien igual, abríguense, que hace frío. Gogo en las cámaras, Mauricio Landeros en sonido, la puesta en el aire a cargo de, como siempre, Esteban López. Tuvimos a Gonzalo Yarzo, Sebastián San Martín, a Juan Pedro Peña.
El día de hoy no contamos con Fabián Aguirre, pero ya el día de mañana volverá en propiedad el capitán de este buque. Nosotros nos despedimos, que esté muy bien, abríguese como dijo Gustavo y que pase una muy buena noche. Hasta mañana en UFRO Deportes de 14 a 15 horas.